¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy voy a abrir la última caja de cartas de Counter Strike. Se llama Centurion 2024 y como veis, chicos y chicas, hay jugadores tan importantes como Monesi, Nico, Zaegu, Brock. Y vamos a buscar, por supuesto, las cartas firmadas, las cartas Centurion que tenéis por aquí. Estos son los equipos que contiene. Y si no me equivoco, mira, aquí lo tenemos, chicos y chicas. Lo que nos podría tocar, hay cartas limitadas a 200, a 100 unidades, 50 y por supuesto 25 con esa carta prestigiosa de Robs. Así que nada, enseñaros que yo, como sabéis, soy uno de los mayores coleccionistas del mundo de cartas de Counter Strike. Tengo cartas como estas aquí, Nico y Monesi, tengo a Nico y Device, y mi favorita, que esta es absolutamente legendaria, Zaegu y simple. Cartas limitadas, como veis, a 20, 10 unidades. Son cartas muy complicadas de conseguir, sobre todo porque el mercado chino es un mercado muy complicado, se le van de las manos los precios. Pero en esta colección vamos a intentar conseguir cartas como estas, ¿vale? Firmas individuales. Me ha tocado en esta colección ya la de Fallen, la de Tapsin, y esta es la última caja que me queda y que me encantaría compartir con vosotros. Así que vamos a abrirla y mientras tanto, pues os comento un poco del mundillo. Como sabéis, chicos y chicas, yo ya he abierto cartas de ese estilo, lo podéis ver en el canal. He abierto desde el 2020 que existe esta colección de cartas. Bueno, no lo estoy haciendo en cámara, pero lo veis con la grande. Y bueno, eso, he estado abriendo cartas de este tipo desde 2020 y he llegado a completar todas las colecciones hasta 2023. En 2024 voy algo tarde porque, como es Counter Strike 2, ya dije, bueno, tengo la colección de CSGO y en Counter 2 paro un poquito. Pero oye, me hace muchísima ilusión abrirla, sobre todo por una colección de cartas que han anunciado, chavales, que lo diré a mitad del vídeo, ¿vale? Porque quiero meteros un poquito de hype. Bueno, pues esto son los sobres, chicos y chicas. Esta es la mitad de la caja y, como digo, cuando llegue la mitad, vamos a abrirlas. Vamos a ver cómo lucen. Y si os gustan, por supuesto, tenemos a Hades, Nico, Floppy, Team Liquid y por último la carta collector. ¿Qué es la carta collector? Como en las cápsulas cuando te toca el logo de un equipo. La mosca esta, que quiere ser protagonista. Venga, va, a ver si me toca algún jugador que mole mucho. Ian, tenemos a Cacerato, Nico, ¡ojo! ¡Wow! Dark Horse de Liquid, con Cadian, Twist, Naf y compañía. Esta luce muy bien, ¿eh? Me mola, me mola, me mola. De momento, sin lugar a dudas, la mejor carta. No sé a cuánto está limitado, la verdad. Pero el objetivo está claro, chicos y chicas. El objetivo es conseguir la carta firmada. A ver si es posible. Tenemos a Glaive, en este caso, cuando estaba en ENCE. Y lo dicho, me quedan muchísimas cartas aquí, ¿eh? O sea, esta es la última caja, pero me tocará ir al mercado. Que os preguntaréis, Black, cuando te falta alguna carta, ¿dónde las compras? Pues mira, tienes varias opciones. Tienes el grupo de Discord de Colex, que es la empresa que hace estas cartas. Tienes eBay y luego tienes el mercado chino, cosa que no recomiendo. Ay, creía que era una firmada. Cosa que no recomiendo el mercado chino porque están muy locos, chavales. Hay un overprice de la hostia. Overprice significa que las venden por mucho más precio de lo que valen, ¿eh? Mira, ahora, de hecho, el otro día vi una carta firmada de simple, que es la carta... O sea, la de simple como la firma más normalita, y se ha vendido ya a 600 pavos. Y yo diciendo, me cago en la puta. Y a mí me han llegado a ofrecer barbaridades, ¿eh? Os hablo de 5 cifras por una carta. ¡Ojo! ¡Wow! Esta me mola. Esta es una de las limitadas a 200, ¿no? Navi, Alex y B, Wonderful, JL, Beat y M. Un equipazo, chavales, que está siendo una absoluta locura. Pues sin lugar a dudas, de momento, ha sido la mejor carta. ¡Wow! Me ha encantado. La verdad es que la calidad de esta colección se siente mejor que las anteriores, ¿eh? Tenemos a Skull, Wonderful, Nico y por último esta de Goofy, holográfica. Vale, me quedan poquitas antes de pasar a la gran sorpresa que tengo para vosotros. Y ya me diréis alguno en los comentarios si habéis visto alguna vez esta colección, si sabíais de la existencia de estas cartas. Y deciros que esta caja, si no me equivoco, cuesta 150 pavos. También hay una caja pequeñita, pero solo te vienen 5 sobres. Yo no la recomiendo, la verdad. Yo creo que comprarte una caja de estas por la experiencia. Al parecer, en esta caja te aparece una firmada, ojito, rookie de Matisse. Muy bonita también, me flipa.
Aparece una firmada en cada dos cajas y media. Pues podéis probar suerte, chavales, a ver si os va bien. Venga, va. A ver si os toca una firmada, qué sé yo, de Nico, de Monesi. Imaginaros la que se puede liar. Black, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Las vendes, las guardas? Yo de momento todas las colecciono, chavales. Como digo, tengo la colección completa de 2020, 21, 22 y 23. Y para que os hagáis una tesitura de si es difícil eso o no, hay cartas que solo hay una en el mundo. Y me ha tocado poner el culo que no veas. Vale, chavales, pues la sorpresa que tengo es que Colex ha sacado una edición prestigiosa, leyenda, básicamente que vale 1.500 euros. Aparecen 5 cartas firmadas. Hay leyendas como Geraint, Forest, Pimp. Aparece, por supuesto, Zaegu, Nico. Es una locura esa caja, ¿vale? Y también aparecen camisetas firmadas. Si queréis que haga pre-order, porque me parece que es en el año que viene, de esas cajas, hacedmelo saber en los comentarios, ¿vale? Y si os preguntáis si eso es una promoción o no, 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 yo las colecciono desde 2020, chicos y chicas. Como digo, he bajado el ritmo, pero soy el mayor coleccionista actualmente del mundo. Aunque en 2024, a ver si me caliento, ¿no? Bajo la segunda mitad, porque lo dicho, yo quise parar en CSGO, porque evidentemente, como comprenderéis, coleccionar no es algo barato. Y lo dicho, y hasta que he cerrado 2023, madre del amor hermoso. Que si queréis que os enseñe la colección de 2023, hacedmelo saber en los comentarios, algún día tengo pensado subir como toda mi colección, a lo mejor. Yo creo que será más sencillo. Bueno, vamos con la segunda tirada, chavales. A ver si nos toca algo que merezca la pena. A ver si nos toca, por supuesto, alguna cartita firmada. Última caja que me queda de esa colección de 2024. Y lo dicho, me tocará ir al mercado secundario para ver qué se puede conseguir. Lo dicho, hay cartas muy básicas, hay cartas mejores. Yo iré a por las centuriones seguramente. La que he hecho de Navi me ha flipado, tío. No sé si hay más cartas de ese estilo. Entiendo que sí, de más equipos. Pero esa es de mis cartas. Uy, Alexi B, qué bonita esta. Esa es de mis cartas favoritas. Y es que este año está siendo también muy bonito en el juego. O sea, están abriendo equipos. Lo he dicho, Navi si gana este Major, cuidado. G2 si gana este Major, cuidado, Que pueden ser equipos de absoluta leyenda. Y más aún cuando está el clasificatorio del Major esta semana, chavales. Que ya empieza lo bueno. Venga, va. Nos queda un bastante. Nico, Jinhat, Fallen. Y nos toca Goofy holográfica. A ver si suena la flauta. Es la primera vez, por cierto, que ponen sobres como plateados. Normalmente venían el logo. He visto algo blanco. No creo, ¿no? Zaegu, Killar y Chelo. Madre mía, ¿cuánto me queda? 1, 2, 3, 4, 5, creo. Venga, va. Tiene que haber alguna firmada aquí. Vamos al lío. Tija, Floppy, Nico, Pilar. Mira, Monesi, papá. Monesi holográfico, bien. Creo que esa no la tenía. Venga, va. Frozen, Javi, Yem. Creía que era, tío, otra firmada, tío. Creía que era una firmada. Por cierto, solo te puede venir una por caja. Y si te toca ya una, el resto desconecta que no te va a venir ninguna más. Imaginaros dos. Brocky, Sergion, perdonar. Y el logo de Vitality. Me quedan dos sobres. Con eso acabáramos el vídeo. Espero que os gusten esos vídeos de coleccionismo, chavales. A mí me flipa. Y eso, normalmente subo la caja que... Cada caja. Esta de Hunter también está guapa, ¿no? Pero sin lugar a duda mi favorita ha sido la de Navi. Pero by far, La de Navi ha estado brutal. Luego haré un repaso de lo mejor que nos ha tocado. Grimbo, Playmes, Hunter, Carrigan. Y no ha habido suerte. Pero no nos vamos de vacío, la verdad. Yo creo que tanto la de Team Liquid, que es esta de aquí, como la de Navi, ¿sí? A ver dónde está la de Navi. Aquí la tenemos. Yo creo que sin lugar a dudas estas dos han sido nuestros mejores hits. A mí me gusta más la de Navi, no sé a vosotros. Pues nada, chavales, con esto nos despedimos. Ya os diré si completo esta colección, aunque la firma va a ser muy complicada, al menos la colección básica. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado y decidme en los comentarios si veo que este vídeo lo reventáis, en los comentarios, en likes y demás. Haré un unboxing de una, depende de los likes, una o dos cajas. Venga, si llegamos a 1000 likes, dos cajas, lo prometo. Nos vemos, cuidaros mucho y pasad feliz semana. Chao, chao.